Estamos aquí en una unidad, en un autobús Undina Olímpico 1985 de 39 pasajeros, ya que contamos con el WC. Y aquí ya tiene todos los adaptamentos, como lo están viendo. Por aquí estamos en un evento aquí en la Central Tapo, aquí con los compañeros de La Boyada. Nos están aquí acompañando, los esperamos aquí nuevamente, aquí en la Tapo. Aquí estamos ahora sí que participando con los vehículos de ADO, los clásicos, que pues afortunadamente me da la oportunidad de la empresa de estar trayendo estos autobuses. Y adelante, como ustedes pueden ver, todo original, lo más que se pudo salvar. Adelante pueden ver todas sus luces interiores, tanto como exteriores, para que pueda pasar aquí el compañero y sin ningún problema. Ahorita también lo podemos echar a andar para que vean, ahora sí que el motor, que también es original, que trae ahora sí que un motor a diésel Detroit 8B71. Aquí, como podemos ver, aquí está abierta también la puerta para su sanitario, como se ocupaba en los tiempos de antes, como viene ahora actualizado, ¿no? La evolución, cómo va cambiando su tipo de asiento, de butaca. Como pueden ver, sus números por aquí, los de los asientos, la numeración de asientos, el asiento que era reclinable. Todavía en ese tiempo daban la oportunidad de fumar en el interior del autobús. Trae hasta sus ceniceros las mancuernas, que ahora ya está prohibido. Sus luces de lectura, que antes eran muy diferentes, ahora ya vienen aquí en el portabultos, ahora vienen, estaban en un costado. Como ustedes pueden ver, observar, están funcionando perfectamente. Y lo que ustedes más gusten y deseen, si gustan, lo echamos a andar para que escuchen su motor, que es el motor original. Vamos a darle marcha y sin ningún problema, como ustedes lo pueden oír. Ay, la nostalgia que se viene a uno cuando... Claro, se escucha muy bonito, por lo mismo de que vuelve uno a retroceder ese tiempo de antaño. De aquí estamos, compañeros, lo más original que se puede obtener del autobús Dina 1985, Dina Olímpico. Muchísimas gracias, señor. No, para servirle a ustedes por este gran espacio que nos brindan para la empresa y para mí, de esta oportunidad y esta entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.